Vamos a comentar los acontecimientos del domingo 3 de febrero, pero tratando de explicarlos. Todos estos acontecimientos, o la mayor parte de ellos, arrancan con la firma de los acuerdos de paz. Estos formalmente le dieron fin a la guerra civil, que duró 20 años. Y estos acuerdos tienen una falla estructural, que consiste en lo siguiente, en que políticamente se acordaron planes y líneas incluyentes. Si vos querés, se estableció una serie de modernización política del mismo régimen político. Pero estos acuerdos políticos no se correspondieron con los acuerdos económicos. De tal manera que los acuerdos políticos incluyentes pasaron a convivir con acuerdos económicos excluyentes. Se estableció la riña entre lo económico, que estaba dominado por el neoliberalismo, que aplicaron esto, y lo político, que incluía aspectos como la libertad de expresión, que se volvió inviable cuando los dueños de los aparatos de la libertad de expresión fueron un mínimo sector. Y como la libertad de expresión, por ejemplo, no consiste en el derecho de hablar. Ese es el derecho de hablar, ¿no? Sino de expresar opinión política importante. Y este es un derecho que requiere el de disponer de los instrumentos materiales para hacerlo. Entonces, en este tema de la libertad de expresión, aparece el desencuentro entre lo político y lo económico. Esto fue diseñando una sociedad en crisis. Esta crisis llevó a una crisis política, a una crisis social y a una crisis económica. Apareció la crisis política cuando millones y millones de hombres y mujeres en el país, sin trabajo digno, sin salario digno, perdiendo sus casas, perdiendo el derecho a la salud y a la educación. Esa es la crisis social. Esta se convirtió en una crisis política, que aparece cuando los de arriba no pueden seguir gobernando como antes, los de abajo no quieren seguir siendo gobernados como antes, y los sectores populares entran a una tremenda crisis que redunda en un desarrollo de la actividad política de estos sectores populares que sufren. Son tres componentes de la crisis política. Estamos en este momento en el desarrollo de este tercer factor, es decir, el aumento de la actividad política de las masas. Y aparece la punta de la crisis económica. Hay crisis económica cuando los sectores capitalistas sufren pérdidas en sus negocios. No hay crisis económica en una sociedad de mercado como la salvadoreña cuando la gente no tiene trabajo o no tiene salud. Ese se llama crisis social. Crisis económica aparece cuando los sectores poseedores dejan de ganar lo que han ganado siempre. Entonces aparece la crisis. Eso empieza a aparecer sus puntas en la sociedad. No olvidemos que el neoliberalismo ha logrado que la parte importante de la economía esté en manos de la banca extranjera y de sectores oligarcas, aplastando a sectores burgueses y a sectores de la pequeña burguesía. Esto está en las entrañas de la sociedad. Esto se desarrolló a lo largo de 6 gobiernos que se montaron durante la posguerra, empezando con el primer gobierno de Alfredo Cristián, luego el gobierno de Armando Calderón Sol, luego el gobierno de Francisco Flores, luego el gobierno de Tony Saca, luego el gobierno de Mauricio Funes y hoy el gobierno de Salvador Sánchez Serén. 6 gobiernos en línea,
todos neoliberales, todos neoliberales. Esto ha llevado además a un proceso que estalla el 3 de febrero, el domingo 3 de febrero. Durante todos estos años, 30 años, cada gobierno expresa 5 años, la gente siempre votó por ARENA y por el FMLN. Aquí hay un bipartidismo encubierto. La sociedad salvadoreña está llena de fraudes. Desde el primer fraude histórico que aparece en el acta de independencia del 15 de septiembre de 1821, que es un fraude histórico. Cuando el artículo primero de ese documento político dice de que hay que declarar la independencia antes que la haga el pueblo por su propia mano, lo que tendría, dice, consecuencias funestas. Esto es increíble, un acta de independencia donde lo primero que se dice es que la independencia no la debe hacer el pueblo. Habráse visto. Eso aparece en el acta de independencia de Centroamérica. 15 de septiembre de 1821. El fraude en nuestra historia aparece desde ese momento. Y desde antes de ese momento. Desde antes. Muy bien. Entonces, aquí, cuando termina la guerra civil, se monta un bipartidismo encubierto, al estilo oligárquico. Pero ambos partidos preponderantes en ese momento, ARENA y el FMLN, se encargan de aplicar el mismo neoliberalismo. Se encargan de impedir el desarrollo de la organización del pueblo, uno y otro. Uno y otro sepultan la historia. ARENA, sin embargo, por iniciativa de una alcaldesa, construye un monumento a Dawison. Es el líder de ellos. Pero los gobiernos del FMLN sepultan totalmente la historia. Y casi prohíben hablar de la guerra del pueblo. Entonces, este domingo 3 de febrero, el pueblo hizo varias cosas. Uno, desarrolló lo que había expresado en marzo del año pasado. En ese momento el pueblo dijo: estamos despiertos, no somos instrumentos y vamos a ajustar cuentas. Es interesante que en ese momento golpearon al FMLN como mayor responsable en la coyuntura. Le quitaron más de 400 mil votos y ARENA perdió votos. Esta fue la primera señal. Pasaron 10 meses u 11 meses. Ni ARENA ni el FMLN adoptaron ninguna medida de corrección. Siguieron haciendo exactamente lo mismo. Y cabe preguntarse, ¿es acaso falta de inteligencia? ¿Falta de raciocinio? No. No. Lo que ocurre es que actualmente los partidos políticos son empresas comerciales. La clase de dirigente político ha desaparecido. Y lo que se llama partidos políticos son organizaciones que no hacen política. La política es la actividad más inteligente que puede desarrollar el ser humano. Por eso en la antigua Grecia, en Atenas, quien no hacía política era declarado idiota y condenado a muerte. Porque la gente tenía que hacer política. La política es la participación en la vida y en la solución de los problemas de la polis, de la ciudad. Hoy es la participación en la solución de los problemas del Estado. Estas organizaciones no hacen política, entonces no tienen capacidad.
de examinar la realidad, de entender la realidad. Para ellos la realidad es un mercado. Y lo que hacen es estudios de mercadeo. Porque se manejan con mercancías. Comprando y vendiendo mercancías. Los seres humanos para ellos no existen. Existen el votante. Y el votante es un voto que hay que sacarle a la persona debajo de la lengua. Como cuando se saca un zapato debajo de la cama. Por eso no están en condiciones de asimilar las sinuosidades que la realidad contiene. 11 meses después de marzo, los partidos están impertérritos y hacen una campaña electoral pobre, agónica y normal. Enfrentándose a la gente que hace una campaña electoral basada en las redes sociales. Y hoy, observemos bien, la campaña electoral la ha hecho la gente. Ya no las hacen los partidos políticos, así llamados, porque los partidos no tienen nada que decirle a la gente. Hoy es la gente la que le habla a la gente. Es la gente la que hace sus reflexiones, sus análisis y diseña su propio mensaje. En esas cositas que se llaman redes sociales, allá ha transcurrido la campaña electoral. Sin mitines como factor importante. Sin trabajo territorial como factor determinante. Sin programas de gobierno como inducción política clave para que la gente vote por el mejor programa de gobierno. No, porque la gente sabe que en definitiva los gobernantes no hacen lo que dicen que van a hacer en los documentos, sino que hacen lo que les dicen los sectores para los cuales gobiernan. Esa ha sido la campaña electoral. La ha hecho el pueblo, ojo, la ha hecho el pueblo. El pueblo votó por un nuevo país. La gente quiere un nuevo país. Esa es la opción. Cuando hablamos de país, estamos hablando de un elemento fáctico. El país son los 20.000 kilómetros cuadrados de nuestra patria, con sus ríos, sus volcanes, sus ciudades. Eso es el país. Y la gente ha dicho, queremos un nuevo país, en donde se salve el río Lempa, en donde los gobiernos sean decentes. Decentes. Y no queremos nada que ver con estas dos culebras. Y también el gobierno ha votado por un nuevo camino. Hay que abandonar el camino neoliberal y hay que tomar otro camino. Pero la gente también ha decidido que estos dos no tienen condiciones de rectificar. Por eso es que la gente está diciendo. Por ejemplo, al FMLN le están diciendo que debe reinventarse. Claro. Y cuando yo me invento, estoy creando desde la base, desde la esencia, desde la raíz, algo nuevo. El inventor es el que produce algo que no existe ahora. Ese es el inventor. Entonces la gente le está pidiendo a estos, dejen de ser lo que son y sean lo que no son. Pero eso que no son es lo que deben ser. Es decir, se la están poniendo muy difícil. En este escenario aparece Bukele. ¿Y la gente conoce suficientemente a Bukele? No. Pero la gente ha dicho, no es mejor lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Es decir, la gente ha construido un nuevo sentido común. De eso se trata. Eso viejo conocido, la gente lo ha puesto en la basura. Lo nuevo por conocer, la gente está en eso. Pero en esa relación con Bukele, la clave es la gente.
Y esto es muy importante para el mismo Bukele. Bukele ha dicho, el pueblo debe controlar nuestro trabajo. Y esa es la clave. El pueblo adentro del gobierno, encima del gobierno. El pueblo como sujeto y el gobernante como objeto. Esa es la escuela que recién iniciamos. Esa es la experiencia que estamos construyendo. Todos, los que estamos adentro y los que estamos afuera, debemos participar en esta nueva ruta que hemos adoptado. Un abrazo para todos y para todas. Los que están en lugares fríos, abríguense mucho. De vez en cuando tómense algún trago de ron o de vino, pero no mucho. Los que crean en Dios, peguen sus buenas oraciones y cuiden mucho sus escapularios. Los que no creen en Dios, por lo menos aprenden a creer en el ser humano. Es una buena noticia. Abrazo para todos y para todas.